Nosotros hemos trabajado muy de cerca con el proyecto del Tren Maya. Tenemos una reunión cada semana, yo participo cada 15 días, pero el equipo del Estado está trabajando cada semana con Fonatur en la revisión del derecho de vía, de los diferentes espacios donde las estaciones estarán, de todos los montos de inversión que se están generando para el Tren Maya. El proyecto original cambió de acuerdo al propio proyecto que el gobierno del Estado tenía. Tenemos hoy un derecho de vía concluido. No hay un tema de impacto sobre la selva, prácticamente no lo hay. Y eso pues ayuda mucho con toda la problemática que alrededor del tren se ha dado, ¿no? Y me parece que una inversión de ese tipo dirigida hacia el sureste de México, pues es una inversión que debemos aprovechar, que debe de ser una inversión que genere más inversión, que debe ser una inversión que sea una a las diferentes vías de comunicación que hoy tenemos, a los medios de transporte. Estamos hablando de ordenamiento del transporte público. Bueno, pues el tren seguramente permitirá aportar más hacia el tema de transporte público y a la inversión que se genera a lo largo de toda la Riviera Maya. Yo no puedo anticiparlo porque no tenemos toda esa información, pero estoy casi seguro que el tren iniciará por Quintana Roo, porque seguramente estamos en como de los más adelantados en esos rubros. El gobierno del Estado ha participado en el propio proyecto, en los estudios que se han hecho para el mismo, en la búsqueda de la tierra y los terrenos para la instalación de las diferentes estaciones del tren, y en la búsqueda también de la socialización del mismo para que tenga una inversión exitosa.